Hola YouTube, soy Pizza Head y bienvenidos a Viernes de Vehículos. El tema de esta semana tratará acerca de los diferentes cañones principales de los botes. También si les interesa algún tema de vehículos de Battlefield que no hemos tratado, por favor déjenlo en los comentarios. Ahora sí, empecemos con las municiones. Tenemos tres tipos, la 25 mm, 30 mm y la ráfaga o cañón en ráfagas de 25 mm. Lo que vamos a hacer es ir apartado por apartado de cada una de ellas para compararlas. Empezamos primero con el daño. En cuanto a estos cañones, siempre hay que recordar que tienen un Daño de impacto directo y también un cierto grado de daño de explosión si ustedes no, no llegan a impactarlos directamente, pero el, el disparo queda cerca del enemigo. Primero que nada, tenemos a la 25 milímetros que tiene contra la infantería. Si ustedes la golpean directamente, 58 puntos de daño. Si no le dan, ustedes tendrán un daño máximo de 20 puntos de daño dentro de los primeros 2 metros de la explosión y más allá de lo que serían 3 metros, se acaba la explosión con un daño mínimo de 6 puntos. En el caso de lo que sería la munición de 30 mm, si ustedes llegan a impactar a alguien directamente, harán una muerte instantánea de 100 puntos de daño, salvo algunas circunstancias como por ejemplo la especialidad en contra de los explosivos. Si ustedes disparan cerca del enemigo y no le dan, tendrá un daño máximo de 25 puntos de daño dentro de los primeros 2.5 metros de la explosión y va a ir disminuyendo poco a poco hasta que llegue a 6 puntos de daño a la distancia de 4 metros. Y por último el cañón en ráfagas que tiene un daño directo de 33.5 puntos de daño. Y eso sí, si ustedes fallan tendrán mucho problema ya que eh, la explosión es muy pequeña y solamente ocasiona 8.5 puntos de daño dentro del primer metro. Y si ustedes llegan a la distancia de 2 metros, ahí se acaba el daño con 6 puntos. En pocas palabras, eh, la, el cañón en ráfagas no está hecho para la infantería o a menos de que ustedes sean demasiado precisos, no se recomienda su uso en infantería. El siguiente punto a tratar es la recarga, tenemos 25 milímetros con una recarga de 3.6 segundos y un cargador de 30, sin embargo el 30 milímetros tiene un cargador reducido de 15, solamente la mitad para compensar ese daño potente y la recarga es igual de 3.6 segundos, el mismo tiempo también para el cañón en ráfagas, pero el cargador es de 32 balas, debido a que, si aún no lo saben, el cañón en ráfaga se dispara en grupos de 8. Después, en cuanto a velocidades: velocidad de cadencia y velocidad de bala. La de 25 milímetros compensa su relativo bajo daño en comparación a la de 30 milímetros. Porque tiene una cadencia de disparos de 400 disparos por minuto y la velocidad es de 200 metros sobre segundo. Piénselo de esta manera: si ustedes ponen un supresor mejor dicho o mal dicho silenciador sobre una pistola tendrán más o menos esa velocidad así de lento pero su caída de bala como tal la caída es menor que los demás cañones eso explica por qué el cañón de 30 milímetros a pesar de que dispara a 200 metros sobre segundo igualmente el juego le asigna una cierta como mayor gravedad por muy lógico que suene entonces las balas caen tres veces más rápido entonces a pesar de que pueda volar a 200 metros sobre segundo, la bala caerá a un tercio de la distancia de lo que lo haría la de 25 milímetros. En el caso del cañón en ráfagas pasa algo distinto. La velocidad de bala es el doble, eso sí son 400 metros sobre segundo y la caída es ligeramente mayor que la de 25 milímetros, pero a pesar de que la caída es mayor, la velocidad de bala lo compensa, entonces a veces pareciera que cuando ustedes le llegan a atinar algún objetivo a largas distancias, la bala parece caer menos que lo que lo haría con una de 25 milímetros. Por lo mismo, para enemigos a largas distancias se recomienda el cañón en ráfagas. Regresando a la cadencia de disparos, la de 30 mm tiene la misma cadencia que la de 25, igualmente con 400 disparos por minuto. Mientras que la cadencia de disparos del cañón en ráfagas entre cada una de esas 8 balas de la ráfaga es de 1000 disparos por minuto, como la FAMAS. Otro punto a tomar en cuenta es la precisión, ya que eso le da un balance sobre todo a la de 30 mm en comparación a la de 25. Prácticamente es idéntica entre 25 y el de ráfagas, pero el de 30 milímetros su dispersión se incrementa muy rápido con las balas y también la precisión de base no es tan grande. En cuanto al daño de vehículos, en vez de estar diciendo uno por uno cuántos tiros necesitarían, en pocas palabras, en primer lugar la que tiene mayor daño y al igual que con la infantería es, es el cañón de 30 milímetros. Después prácticamente a la mitad de ese daño está la de 25 milímetros. Y por último el de ráfagas que es ligerísimamente más pequeño que lo que sería el de 25 milímetros. Salvo algunas pequeñísimas excepciones que podemos olvidar. Ahora analizándolo ya que tenemos toda la información ya que son expertos en lo que sería 25, 30 y ráfagas. Ahora podemos ponernos a reflexionar. <laughs> aunque suene muy hippie eh, lo que sería el, el mejor cañón para ustedes básicamente si ustedes buscan una muerte rápida sobre, sobre todo contra vehículos rápidos vehículos antiaéreos vehículos que están alejados a pesar de que tenga menor daño el cañón en ráfagas es ideal para ustedes igualmente con los vehículos a pesar de que tenga menor daño que todos los demás la cadencia de disparos hace que ustedes puedan poner mayor daño por segundo que con lo que lo harían con los demás cañones. Sin embargo, si ustedes van a estar cerca del enemigo eh, luchando cuerpo a cuerpo, ustedes no utilizan los misiles TB o algo parecido. Utilicen el 30 milímetros ya que tendrá un mayor golpe en contra de los vehículos que estén muy cerca de ustedes o contra vehículos muy lentos. Eso sí tendrán la desventaja que la caída de bala va a jugar mucho en su contra, al igual que su, car eh, su cargador muy reducido. Y si ustedes buscan lo que sería un juego contra infantería y medio pudiéndose defender contra los vehículos, pero no importándoles tanto, tienen la opción de utilizar, obviamente, el de 25mm, ya que con su caída y su explosión decente, al ser una munición muy equilibrada en comparación a lo que sería la de 30mm o el cañón en ráfagas, podrán mantenerse a una distancia segura de lo que serían las costas, eliminar al enemigo y de vez en cuando uno que otro bote que se acerque desprevenido. En lo personal, yo no. Considero que sea muy útil el cañón de 30 milímetros, ya que muchas veces el cañón en ráfagas puede poner casi la misma cantidad de daño a esas cortas distancias, simplemente por lo que sería la mayor cadencia de disparos. Así que en conclusión, recapitulando, si ustedes quieren jugar contra la infantería, les recomiendo la de 25 milímetros para que tengan una distancia segura. Contra vehículos rápidos o vehículos aéreos sobre todo, se darán cuenta que van a destrozar como queso a los helicópteros de reconocimiento que tratan de asesinarlos. Tendrán el cañón en ráfagas y si ustedes quieren estar muy de cerca como si fuera la escopeta de los botes, tienen el cañón de 30 milímetros. Espero que este video les haya sido informativo, cualquier duda dejen en los comentarios y cualquier tema. Igualmente, si fue así informativo, les... Gusto, por favor, denle una calificación al mismo. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse para que no se pierda ningún contenido cuando salga. Y si no saben si suscribirse o no, pueden revisar los demás videos que tengo en el canal para que se convenzan. Las redes sociales, Facebook y Twitter, siempre están en la descripción. Y nos vemos en la próxima.